Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejora tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrena tu cerebro. Llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte, junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrena tus sentidos. ¿Qué esperas? Convertite en el deportista del futuro. Hablame algo de Repeto, hoy técnico nacional. Me gusta. Creo que los dos grandes tienen muy buenos entrenadores. Muy buenos entrenadores. Aparte, mandaron un mensaje de manera conjunta, no sé si tuviste chance de verlo. Y está bueno. Corresponde a la calidad de persona que es Larriera, que lo quiero mucho, es un tipo bárbaro y ha hecho en Peñarol una revolución. Lo que Larriera ha hecho en Peñarol, todavía nadie se dio cuenta. Se está diciendo, pero cambiar el estilo de jugar. Hay que valorarlo, no el estilo. Cambió un paradigma. Cambió un paradigma. Todavía le faltan cosas. Yo hablé con él hace unos días. Es un muchacho que merece todo el respaldo y todo el aprecio, porque es muy buena gente y muy buen entrenador. Pero Nacional también ha dado un paso muy importante. Ha contratado un buen entrenador. Y aparte es una cosa, y también es un muy buen tipo. También me dio la misma impresión. Me dio la misma. No lo conozco, porque él apareció cuando yo no estaba en el país, así que no conozco ni siquiera. Y sabes una cosa, salvando la distancia, y no vamos a entrar en detalle porque no corresponde, y han pasado por situaciones de vida duras cada uno en su ámbito, que yo creo que incluso hasta lo hacen con una mayor calidez humana, y lo hacen hasta, te diría, con un perfil de personalidad diferente a lo que uno originariamente pueda pensar, el técnico gritón, que esto, que el otro, un montón de cosas más, pero bien plantado los dos, en sus estilos. Sí, yo no lo... A ver, a Larriera sí lo conozco, sé cómo piensa y sé cómo habla, y lo conozco bastante porque nos sentábamos juntos en las reuniones de comisión directiva de la Asociación de Entrenadores, así que pasé dos años muy lindos con su relación y su amistad. Al de Nacional no lo conozco, pero me causó muy buena impresión en las notas que lo vi. Me pareció... Primero, un tipo que piensa. Ya eso es mucho. Mirá, lograr que trabaje la cabeza para un entrenador es realmente importante. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo de las decisiones, en todas las actividades, normalmente, en esa lucha de afecto, sentimiento, costumbre, preferencias, vamos a decirlo, no sé dónde radican, pero digamos que son las cosas del corazón. Sí, está bien. Y lo que la mente te manda, hay una lucha permanente en cada decisión. Claro. Y los entrenadores tienen que aprender a usar más la cabeza. Tienen que tomar decisiones con racionalidad, no por costumbre, aprecio, yo jugué este sistema y este sistema voy a jugar, con tal entrenador hice tal cosa y lo voy a seguir haciendo. Hay que pensar, hay que ser más pragmático en lo que vamos a hacer, porque el equipo que nos contrata espera de nosotros lo mejor. Y lo mejor pasa por la cabeza.